nace como una iniciativa desde el Comando COVID para encontrar la manera más rápida de identificar a nuestros pacientes afectados por COVID, en la medida de poder hacer que esta identificación signifique tres cosas. Primero, encontrar a los pacientes en la fase más temprana de la enfermedad y evitar que lleguen complicados a los hospitales. Segundo, identificar a las personas afectadas para hacer el seguimiento domiciliario, intervenir sus domicilios, identificar a las personas que están contagiando para hacer el aislamiento y la separación debida. Y tercero, para poder tener una información que permita a nuestros establecimientos de primer nivel activarse a fin de continuar la tarea de dar atención de salud a la población afectada como también a la población no afectada. A la fecha, esta experiencia nos ha dado muy buenos resultados. Son cerca de 47 actividades CRAT que hemos hecho en el país. Son más de 35,000 pacientes los que hemos podido ayudar. Y lo más importante de esto es que estamos cumpliendo con este criterio que es trabajar juntos por la salud. En la medida que estos centros de atención rápida, médica, temporal, lleva el esfuerzo conjunto de todo el Estado. De tal manera que todos juntos podemos actuar en esta estrategia que como uno de sus logros más importantes es la identificación masiva de la población afectada. Esta es la forma más clara en donde la salud depende de todos, en donde el actuar conjuntamente, poniendo cada uno lo mejor que sabe hacer, puede lograr en una forma oportuna, en una forma segura, dando calidad, una asistencia que nuestra población lo necesita en este momento. Gobierno del Perú, el Perú primero.